Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Javier Sabe y os doy la bienvenida una semana más a Raíces y Frutos. He de decir para empezar este vídeo que estamos ya por fin integrados en Esfera Jazz, que es una base de datos en habla hispana enorme, donde se están reuniendo grandes exponentes de la información sobre el jazz, tanto podcast como programas de radio, páginas web, etcétera, etcétera. Todo esto coordinado por Jazzteca, revista digital de jazz, con Alex García a la cabeza, al que mando un saludo muy efusivo y al que le doy las gracias por dejarme formar parte de esta familia que es Esfera Jazz. Hoy voy a hablar de un artista que está de rabiosa actualidad dentro de la escena jazz mundial, sobre todo de la escena jazz británica, londinense, pero voy a hablar de un disco que publicó, de un EP que publicó en el año 2017. El artista del que hablo es Alpha Mist, que lanzó en 2017, como digo, uno de los mejores álbumes, bajo mi punto de vista, del jazz de la era moderna. Cierto es que es una era con menos crujido de vinilo, con menos sonido de pollo frito, como llamamos los aficionados al vinilo, y con más streaming, pero de vez en cuando parte de esa misma emoción surge en un acorde que se pueda escuchar en SoundCloud o en Spotify. Manteniéndose fiel al jazz contemporáneo mientras se nutre de sonidos como el soul o el hip hop a lo largo de los algo más de 50 minutos que dura este EP, Alpha Mist le da un soplo de vida moderna a un jazz, a un sonido que suena más a lo mejor al sonido innovador que dio Idris Muhammad en 1974 que al hip hop que antes producía, porque Alpha Mist, antes de introducirse en el jazz, era productor de hip hop. Pero detrás de la portada, una portada por cierto hecha en acuarela, una portada preciosa, se oculta algo más que ese power of soul de Idris Muhammad, algo más de power of jazz, algo más de power of hip hop. Más bien es un registro que expresa el human power, el poder del ser humano. La introducción, que se llama Keep On, ya establece un tono totalmente impecable que no se pierde en ningún momento. De hecho, desentraña la naturaleza un tanto abstracta a veces del jazz y le da un tono más claro y más fácil de entender para el oyente. Alpha Mist nos lleva a través de su vida londinense, con un alto contenido emocional. Él se describe con una personalidad típicamente reflexiva y él admite encontrar en su refugio musical la respuesta a la lucha que tiene en su día a día con cosas como la depresión y el insomnio. Pero no son solo estas estructuras las que te mantienen escuchando. Es la forma en la que Alpha Mist calienta las pistas suavemente, llevándote un poco a algo así como la lounge music. Tiene la capacidad de hacer que te quieras echar una siesta y que 2 minutos después quieras salir a correr por el barrio en la misma canción. Y eso a mí me parece increíble. Creo que es esa doble personalidad dentro del álbum lo que crea una escucha tan poderosa, que te enganches al EP de tal manera que no quieras dejar de escucharlo en varios días, como fue mi caso. Dando vueltas al contenido de hip hop que hay dentro del álbum, el tema October 7 presenta un rap de Alpha Mist. Es el único que hay en todo el EP, pero se atreve a rapear, con Gaspar Sena en la batería, Rudy Creswick en el contrabajo, Mansur Brown en la guitarra y el señor Mist rapeando. Este es uno de mis temas favoritos, si no el favorito del EP. Es decir, que rapea mientras también controla las teclas de su piano con un tono totalmente cautivador. Me parece que una liberación tan breve y contundente de Mist rapeando, levantando la cabeza del teclado y hablando de tú a tú con el oyente, es brutal. Y obtiene lo que quiere, lo saca de su pecho, lo saca de sus tripas, antes de regresar otra vez a esas teclas donde se siente más cómodo realmente, y terminar lo que personalmente creo que es una obra maestra, como he dicho al principio, de la era moderna del jazz. Os recomiendo encarecidamente este Antiphon de Alpha Mist, os recomiendo sus trabajos posteriores también, pero este creo que es fundamental y crucial para entender la música de este artista londinense. Como siempre, os dejo enlaces, os dejo música aquí abajo, ya sabéis, podéis consultar todos los enlaces que os dejo acerca de Alpha Mist. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a like y os suscribís al canal si no estáis suscritos o suscritas. Y si no os gusta el vídeo, pues le dais a dislike, que para algo está ahí el botoncito. Nos vemos la semana que viene. Recordad, buscar Esfera Jazz. Os voy a dejar también el enlace aquí abajo para que podáis acceder a la página y podáis ver esa base de datos en habla hispana, como digo, enorme, donde hay más de 50 profesionales del jazz, de la información del jazz,
trabajando para que tengáis entretenimiento para rato. Nos vemos la próxima semana aquí en Raíces y Frutos. Si no me equivoco, probablemente hablaremos de un disco de jazz rap, aunque no voy a adelantar nada. Creo que a lo mejor nos iremos a ese Jazz Rap Files, pero no voy a adelantar nada. Espero que os guste este Antiphon de Alphamist. Espero que paséis una buena semana, que disfrutéis del jazz, que seáis buenos, que seáis buenas. Mi nombre es Javier Sabe. Un abrazo. Paz.